Hola, gente. Seguro que vienes del parque y ni siquiera tienes una triste bici. Pero pronto tendré una. Dentro de unos meses me compro una y de las buenas. Ah, sí. El año pasado, para mi cumpleaños, cogí el dinero que me dieron y me abrí un depósito a plazo, a un año. Anda ya. Me lo explicó mi padre. Es una cuenta en la que voy metiendo algo de dinero todos los meses. Y ya casi puedo sacarlo. Además, me van a dar intereses. ¿Te dan más de lo que tú has metido? ¡Flipa! Eso es lo mejor. Bueno, no es que me den mucho, pero como no podía sacarlo hasta el año, así no me lo he ido gastando. Depósitos a plazo. Tiene una fecha de vencimiento. Mayor interés que los depósitos a la vista. No se permiten pagos desde la cuenta. Existen diferentes tipos de interés. Hay que informarse bien. Leer el contrato antes de firmarlo. ¡Qué contenta estás! Hoy por fin te compras la bici, ¿no? Buah, tía, ya tengo elegido hasta el casco. Si quieres voy a grabarte con el móvil. O mejor, pones música y haces un corto de los tuyos. Eso, que nos tienes machacadas a películas. Envidiosas. Cuando me veáis a mí en la alfombra roja, recogiendo un premio y saludando en plan colega a Brad Pitt... Ya, yeah, pues una peli cuesta mucho más que una bici. Ya, pero es que yo lo voy a hacer a los 25 años, como Orson Welles. ¿Y estás ahorrando? ¿Tú? Pensé en lo de su bici y me ha abierto una cuenta remunerada. ¿Qué? Pues que voy metiendo todo el dinero que quiero en mi cuenta y puedo sacarlo cuando quiera y con intereses. Para eso a mí me abrieron una libreta cuando cumplí 10 años. Ya, pero a ti te dan menos intereses que a mí y encima gano dinero mientras ahorro. ¿Y por qué no te has abierto un plazo fijo como el mío? Aunque me explicaron que me daban menos intereses, podía sacarlo cuando quisiera. Y los 25 años están muy lejos. ¿Y si me compro un ordenador? Tú no haces una peli en tu vida, chaval. Cuenta a la vista remunerada. Paga más interés que las cuentas y libretas ordinarias. El dinero está disponible si se necesita. Las mejores ofertas para estas cuentas se contratan en internet. Leer el contrato antes de firmarlo.